FM 89.1, Radio Universidad. Bueno, ahora sí, es momento de hablar, como siempre, en esta recorrida por los candidatos para las elecciones, que ya nos queda poquitito tiempo. En este momento estamos en comunicación telefónica con Miguel Zaredi, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el Partido Federal. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Noelia, Guille y Jorge Chamorro, los saludamos. Gusto hablar con ustedes, Noelia. Guille y Jorge Chamorro, ¿cómo están? ¿Qué tal? Igualmente. Bueno, bien, cuéntenos cómo se preparan, cuáles son las propuestas que tienen para estas elecciones. Bueno, es primero un momento muy difícil, ¿no? En general me pasa, no sé si les pasará a ustedes cuando hablan de temas políticos, son momentos muy especiales. Si bien la política bien entendida involucra a toda la sociedad y a una situación sanitaria y económica muy especial, hablar de política partidaria y de elecciones en general, no digo que da vergüenza, pero cuesta. Esto para empezar, para tratar de tener un poco de empatía con la gente que está escuchando la radio y con lo que me pasa, por lo menos en estas semanas en que comienza la campaña electoral. Es una situación difícil para todos. Nosotros en La Matanza hemos tenido miles de muertos por la pandemia desde que comenzó la misma, dentro de la misma hay vecinos, amigos, familiares, y la situación económica tampoco acompaña, con lo cual primero decirle a la gente que es una campaña muy dura, pero necesaria. Es un tema absolutamente necesario, legal y normativo, por nuestra Constitución, que el 10 de diciembre se cambien los representantes de las cámaras, y es también necesario que participen, aún con su disconformidad y con su bronca y con su falta de ganas de hablar de política partidaria, necesitamos que la gente participe, por lo menos yendo a votar, aún más si quieren trabajar en las semanas previas en la campaña, pero por lo menos que participe a la hora de la toma de decisiones, porque es importante para todos. A partir de ahí, bueno, cada uno tiene su postura. Nosotros estamos conformando y reconstruyendo un partido centenario de la Argentina, como es el Partido Federal, y lo hicimos en toda la provincia de Buenos Aires. Obviamente, partimos del distrito más importante para nosotros, cuantitativamente, de nuestra provincia, que es La Matanza, con más de 1.200.000 electores. Y bueno, y tenemos las ganas y la fortaleza de pensar que podemos reconstruir, ¿no?, el Partido Federal y una gran parte de la nación. Había un intendente que siempre me decía, si ustedes demuestran que son capaces de poder modificar en algo y de mejorar La Matanza, se podría modificar y mejorar la provincia de Buenos Aires. Y modificando y mejorando la provincia de Buenos Aires se puede mejorar la nación. Creo yo que, bueno, es un poco lo que intentamos con esta esperanza de la reconstrucción del Partido Federal, con eje y principios de La Matanza hacia la provincia y la nación. Miguel, ¿cómo le va? Guille Toivero lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, bien. Todo bien. Había hecho mucho hincapié, ustedes más, había presentado un proyecto y demás con respecto a combatir la inseguridad y demás. ¿El eje de la campaña de ustedes va a ir por ahí o es más general? Sí, sí. El eje nuestro es la seguridad. No sé si notaron que casi nadie habla del tema de la seguridad, algo que aqueja y que nos duele tremendamente hace años, ni hablar en lugares como en La Matanza y en nuestro conurbano, y nos sigue doliendo a diario, digamos, todos los días. Uno abre, vamos a hacer locales, el Uno Digital, o los escucha a ustedes, o a todos los medios nuestros locales, y por supuesto también los nacionales y los provinciales, y ve nuestros muertos, ve los homicidios, ve los enfrentamientos, ayer en Lusuriaga, antes de ayer en Castillo, en cada una de nuestras localidades te podría mencionar, bueno, tantas víctimas, tantas familiares de víctimas que uno conoce a lo largo de los años, que nos parece inaudito, increíble, que nadie hable en esta campaña electoral de la inseguridad que tienen nuestros vecinos, de la inseguridad física permanente que tienen nuestros vecinos del conurbano y de la provincia de Buenos Aires. Y por eso, y sin que esto intente ser, porque cada vez que uno habla de inseguridad encima se pone el tema como que uno le está pegando a uno o al otro, pero la verdad es que los argentinos y los bonaerenses le estamos cerrando en materia de seguridad hace muchos años, y es absolutamente necesario que pongamos el eje ahí. Yo les digo una cosa, cuando yo le pregunto a mis hijos o los amigos de mis hijos por qué se quieren ir del país en esta discusión que por ahí muchos de ustedes también asisten en sus círculos de amigos o de amistades, la inseguridad es el tema uno. Los chicos quieren ir a estudiar tranquilos, quieren ir a su trabajo, quieren moverse y salir a bailar
o con sus amigos y amigas de otra manera. Vivir inseguro, y sobre todo cuando se entiende la seguridad como un concepto integral, es absolutamente definitivo en la vida. Cuando yo le pregunto, insisto, a hijos y amigos de mis hijos, a eso, a ese país que querés ir a vivir, que es infinitamente inferior al nuestro, ¿no? En muchas cosas, muchos se quieren ir a vivir a países que, en mi visión, no tienen para nada las cualidades que tiene la Argentina. La cualidad que tiene es la seguridad, es la previsibilidad, es la posibilidad de poder trabajar tranquilo, de salir tranquilo, de ir a la universidad y estudiar de una manera distinta. Y eso, bueno, tiene un valor muy importante, y no puedo creer, insisto, que nadie en esta campaña bonaerense hable del tema de la seguridad. Bueno, hola Miguel, Jorge Chamorro, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, muy bien. No sé cómo habrá tomado entonces, a propósito de este tema, algo que fue sorprendente este fin de semana, Patricia Bullrich y Sergio Berni coincidiendo, diciéndose mutuamente, tirándose flores, e inclusive Berni diciéndole a Patricia Bullrich, si estuviéramos los dos juntos trabajando, ¿cuántas cosas haríamos? Y Patricia Bullrich contestándole ante la nota en Perfil, cuando sea presidente te voy a poner de ministro de seguridad. Esta sí que no me la esperaba yo. Sí, Miguel, ¿pudo escuchar lo que le dijo Jorge Chamorro? Sí, pese a que Sergio Berni me interceptó la llamada, se imaginen que encima te gustó que era Puente 2, así que, bueno, pero la verdad es que hay un discurso en seguridad, no sé si les pasa, uno lo escucha hablar del ministro de seguridad y no coinciden muchas cosas en mi caso, pero después la realidad es totalmente distinta, digamos, vivimos en una sociedad esquizofrénica en la cual lo que se dice por televisión y lo que se plantea es absolutamente distinto a lo que se vive a diario, entonces todo lo que digan los ministros de seguridad de los últimos tiempos, algunos de ellos inclusive amigos, como es el caso, no voy a decir que soy amigo de Sergio Berni, pero tengo una relación, he intentado muchas veces acercarme por los problemas graves en la matanza en materia de seguridad. Bueno, ¿usted en general coincide con él? En lo teórico, pero sí, no sí, en lo práctico, digamos. En lo teórico uno puede coincidir, pero luego cuando eso vuelve a lo práctico, a la vida cotidiana, hay que ver cómo está la gente en Castillo, en Luzuriaga, lo que decía hoy, en La Ferrer, en González Catán, en Virrey del Pino, cuáles son las condiciones de vida que no han mejorado en lo más mínimo. Entonces, uno puede coincidir específicamente en algunos puntos con lo que él plantea, por ejemplo, en el apego a la norma, la necesidad de cumplir con la ley, en la ejemplaridad. Hay muchas cosas que la seguridad tiene un problema de fondo en la Argentina que pasan por ahí. Si ¿usted, Miguel, aprobaría las TASER, como dicen Berni y Bullrich? Sí. Yo creo que son temas instrumentales. Son temas instrumentales que no afectan a lo más mínimo. Igual estamos muy lejos de ese tipo de soluciones instrumentales, sí, cuando claro, no nos ponemos de acuerdo en temas de fondo, ¿no? Sinceramente, pero es como las cámaras o como otros tipos de medidas instrumentales que hay que modernizarse y hay que aprobarlas. El problema, Jorge, pasa por la desigualdad ante la ley y la falta de incumplimiento de la norma. Entonces, cuando hay una desigualdad ante la ley permanente y una falta de cumplimiento de la norma, y toda la sociedad ve que eso es así, y hay diferencias en ese sentido, bueno, tenemos esta sociedad que tenemos, en la cual la inseguridad es un concepto integral. ¿Saben por qué? Porque la inseguridad, por eso les plantea hoy lo que dicen los chicos cuando vayan a vivir afuera, o los más jóvenes cuando plantean irse, es también saber lo que van a valer las cosas el mes que viene, es saber cuándo te toca la segunda dosis. Vos no podés vivir en la imprevisibilidad y la inseguridad en forma permanente. Y eso es lo que en la Argentina, la clase política, me parece que no terminamos de darnos cuenta. Hay una inseguridad física, una inseguridad tremenda que no se ha podido solucionar estos años en la provincia de Buenos Aires, y una inseguridad tomada como un término integral en cuanto a la falta de previsibilidad. Por eso la gente y nuestra gente prefiere irse a países más feos, más aburridos, infinitamente con menos futuro que el nuestro, pero seguros. Seguros de una manera integral, seguros de saber a dónde voy, qué soy, ¿se entiende? Y cómo llego a mi trabajo de una manera tranquila. Bueno, acá hemos perdido esa seguridad, Jorge, y por eso estamos como estamos. Bueno, también con la incorporación de Brian Lancelota, ¿no?, como candidato a concejal. Claro, Brian, que es de Tablada, y hace mucho tiempo nos conocemos por distintos medios, inclusive hasta los digitales, nos conocimos como tanta gente se conoce a través de los medios digitales, y empezamos a relacionarnos y a comunicarnos y a ver las formas, y él a plantearme distintos temas que veía en el barrio, o con el tema del tema de discapacidad, que él lo vivió tan intensamente por su vida con su hermano, o el tema de la vacunación,
y la falta de vacunación a los chicos menores. A partir de todos esos meses empezamos a conocernos y a plantearnos la necesidad de un trabajo para mejorar las barriadas de La Matanza. Y bueno, en eso estamos caminando La Matanza con él. Él tiene mucho sentido común, mucha ubicación, y lleva muchas veces a los medios nacionales temas de la vida cotidiana que nos pasan en cada una de nuestras localidades. La alegría también de estar con él, porque, insisto, es bien matancero, es alguien que vive mucho su barrio y que de alguna manera sabe muy bien el sentir del ciudadano medio de La Matanza. Claro, lo importante es que haya alguien que él recorra, ¿no?, y que conozca bien cómo se vive en La Matanza para que se meta, ¿no?, en el día a día de los vecinos. Sí, el caso de él, contrario a algunos otros mediáticos, él es un chico nacido en el barrio de Tablada, uh-huh. Criado con sus 6 hermanos allí, bueno, quedó huérfano algunos años, con una vida muy dura, y que el otro día íbamos ahí a los monoblocks, y veíamos a algunos chicos discapacitados, porque tiene mucha llegada a las familias discapacitados, porque bueno, por su pelea por la vacuna y por todos estos años de trabajo en el tema. Entonces es muy habitual que visitemos familias o que los chicos le pidan o los padres le pidan una foto con sus chicos. Mm. Y a partir de allí uno ve, ¿no?, los problemas en sociedades como en La Matanza, a su vez, porque la discapacidad, por supuesto, que va asociada a la pobreza y muchas veces a los problemas de falta de salud en muchos momentos de la vida. Entonces, eso le da una ubicación y una posibilidad, además, de llegar a determinados círculos y poder llegar con un mensaje claro, que por lo menos me parece muy importante para el futuro y para nuestro futuro. Claro. Ya que estamos, Miguel, le consulto. ¿Qué opina acerca de cómo está manejado el tema tránsito en La Matanza? Voy a esta pregunta por que han surgido demasiadas situaciones. Primero y principal, por las calles, por cómo están las calles. Y por otro lado, el tema del lugar para sacar el registro. Hay muchas personas que he recibido novedades, ¿no?, de personas que dicen, no, si bien ahora está hay una prórroga, ¿no?, para aquellos que se les venció el registro por el tema de la pandemia, hay un lugar solo para renovar el registro o para sacar el registro en La Matanza, siendo La Matanza tan grande. Esto también, ¿no?, se ve que lo trabajen, ¿no? No, es gravísimo eso. Tengo cientos de mensajes de amigos, de llamados. Ustedes saben bien que hasta por el tema de los turnos, uh-huh. Existen varios temas. Tu pregunta importante. Es verdad lo que estás planteando, y es verdad que hay una gran diferencia con respecto a otros distritos y con respecto ni hablar a la ciudad de Buenos Aires. Sí. También es verdad que los ingresos de nuestro municipio, yo podría ser muy duro y también decir lo mal que están en muchas cosas, que creo que sí, que está mal administrado en muchos temas, pero también hay que reconocer que los ingresos son tan inferiores a otros lugares como la ciudad de Buenos Aires, y es tan difícil el cumplimiento de la norma, justamente como decíamos antes, con respecto al tema de la seguridad, que la situación, es muy desbordante. Y lo que está planteando sí es un tema de fondo. Hay que ampliar urgentemente los turnos, hay que ampliar los lugares para dar examen, hay un atraso importantísimo que la prórroga va evitando y va dilatando, pero tengo, y les pasaré a ustedes, amigos, familiares y gente que está con ese serio problema. Sí. Con un serio problema. Que pasa no solamente para el otorgamiento de licencias, sino, por ejemplo, para los cambios de categorías. Hay mucha gente que necesita un cambio de categoría porque ha pasado a tener algún trabajo que requiere un tipo de habilitación especial para el manejo, o transportes más pesados o profesionales, bueno, y no puede dar su cambio de categoría que lo necesita para trabajar. Y eso realmente imposibilita mucho la vida cotidiana. Claro. La Matanza tiene, obviamente, en estos temas, una limitante tremenda y tiene que ver mucho con el tema del federalismo y del Partido Federal. Es muy injusto lo que nos pasa. Dejo de lado en serio la crítica de la administración local. Es muy injusto lo que nos pasa en materia de recursos, que tengamos presupuestos 50, 60, 65 veces menores al de la ciudad de Buenos Aires. Que nosotros no tengamos la posibilidad de recaudar fiscalmente los recursos con base en el municipio y después la provincia y la nación. Que nosotros tengamos una dependencia tan absoluta del Estado Nacional y que todo venga en forma graciosa y de subsidio y no en forma de recurso natural. Bueno, eso también es un tema de fondo que hace el federalismo y que nos afecta, por ejemplo, en temas como esto. En no tener los recursos suficientes para las licencias, para los lugares de mantenimiento,
con diferencias tan notables con la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro. Demasiado notables. Sí, sí. En esta elección, entonces, Miguel, su partido apunta a llegar a los jóvenes, a volver a retomar la confianza con los adultos que perdieron un poco la fe en la política, ¿o ambas cosas? No, ambas cosas. Es una elección, insisto, como voy al principio del reportaje, muy difícil, porque la gente y la situación nuestra, de nuestras familias y de nuestra gente, es particularmente difícil. Entonces, nosotros aspiramos, bueno, a poner a la seguridad como eje central de la campaña, porque vemos que otras fuerzas políticas no lo han hecho, nos parece que es un tema de fondo para los argentinos. Uh-huh. Insisto, seguridad entendida como seguridad integral. La seguridad es, en principio, física, y después la seguridad compete a lo económico, a lo jurídico, y a una forma de vida que los argentinos hemos perdido, y los bonaerenses y los del conurbano en especial. Entonces, lo primero que queremos es poner a la seguridad, y como decimos nosotros, a nuestros invisibles en el centro del candelero. Nuestros invisibles son, ustedes lo saben, aquellos que aparecen en los canales nacionales cuando tienen un hecho de sangre, por 24 horas, por 48 horas, cuando son noticias. Y ese mismo invisible de González Catán, de La Ferrer, de Rafael Castillo, de San Justo o de Tapiares, ese vuelve a ser invisible a las 24, a las 48 horas cuando la noticia pasa. Y mientras esto pasa, se van sucediendo la inseguridad, la falta de progreso, y se va sucediendo una vida muy desdichada y muy complicada. Entonces nosotros queremos poner el eje y en el centro de la política de este año a ellos, ¿no? A nuestros invisibles y a lo que les pasa en materia de seguridad. Muy bien, Miguel, le agradecemos por la comunicación. Seguramente pronto volveremos a hablar y bueno, esperemos que la gente decida lo mejor, lo que piensen que es mejor. Importante es que la gente no convalide y no vote en contra de otro. Uh-huh. Que la gente decida votar por algo que cree. No importa, que no me voten a mí, que voten en quien cree. Uh-huh. Pero no voten más para que pierda Cristina, o para que pierda Macri, o para que pierda el peronismo, o para que pierda el macrismo. Le he pedido a la gente que vote convencida en un proyecto. Porque con este tema de votar en contra del otro, así nos está haciendo hace muchos años. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo y un saludo a todos. Gracias. A todos. Gracias, Miguel. Miguel Zaredi, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el Partido Federal. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.